Good evening, welcome, Edwin. Hi, teacher. Good evening, teacher. Hello, Fatima. Fatima. Por ahí Hola, creo Fatima. Que, por Hi, ahí teacher. Creo que ya le encontré el lo que le dije, Fatima. Ah, el audiolibro. Sí, se lo voy a compartir luego, sí. Ah, vaya. Ojalá, ojalá que se pueda porque es bastante pesado. No. Dígame, Edwin. Edwin, me decía. Ay, que se me... Bueno, no me quedo... No. Sí, no me quedó tiempo de hacer el ejercicio que mandó. Ah. He tenido un fin de semana bien largo, bien ocupado. Ay, hasta hoy he quedado libre. Okay. In my case, I've been free today. I take day off and tomorrow too. En mi caso, he tenido el día libre hoy. Mañana. Yo porque hoy era mi último día, esta semana ya salgo de vacación, pero solamente ir al trabajo, solo un día que va a ser entre viernes, jueves o viernes. Me toca ir a la empresa y de ahí tengo toda la semana libre. Por eso sábado, domingo y hoy lunes ha sido bastante pesado para dejar todo bien con el compañero y dejarlo un poco preparado ahí. Excelente. Así que mañana en el transcurso del día espero hacerlo del... Lo que nos mandó, lo de los, ¿cómo se llama? Ahí lo voy a buscar. Teacher, ¿verdad que summer era invierno o verano? Invierno, la verdad. Es, perdón. Verano. Yes. Se me había olvidado.
Hola, hola, hola. Edwin estaba tratando de decir algo, pero no se le pude oír. Okay, good evening, welcome. A pleasure to see you again. As you can see, today we are going to make a review of the past week. And tomorrow we are going to start the last week. El día de hoy nos corresponde hacer un repaso de lo que hemos visto en toda la semana anterior. El día de mañana iniciamos en la última semana de este módulo. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, teacher. Ah, ok, porque no había respuesta. Yo estaba preocupado. Sí, sure. Ok, thank you. Bueno, vamos a dejar la asistencia quizá después. Vamos a iniciar. Ya pasaron varios minutos y los demás aún no están con nosotros. Entonces, eso significa que van a llegar más tarde. Okay, I'm going to start the class today presenting you this. What is the class about? Today we are going to talk about vocabulary practice. This is class 15. And we are going to focus our attention on this activity. This is the first one that we are going to work. This is the vocabulary practice. Word with the banner, one is A and one, the another one is B. A student A word with the words from page number 37, and B words with the words from page number 39. Scramble the words and describe them. So your partner guessed the name of the department. But let me do it in this. We are going to do it in a different way, maybe. Esto lo tenemos en la página. Permítanme, ya les digo. The number of the page, it is 37, I guess it is, yes. En la página. Hola, hola. Hola, teacher. No sé, tuve un bajón de señal. Bueno, desde... Sí, no se le escuchaba y como que se congeló la imagen. No. Sí, la señal la tengo muy baja, muy baja. Let me do something else. Déjenme hacer un cambio de... Ok. I was talking about this.
Okay, we are going to start with this exercise, vocabulary practice, where with the pattern one is A and the other one is it's gonna be B. But I guess, first of all, we are going to resolve. Lo vamos a resolver primero este ejercicio. What we need to do is just to scramble the words and describe them so your partner gets the names of the department. Lo que vamos a hacer, esto está en la página 37, lo que necesitamos hacer es que vamos a ordenar estas letras para ver qué palabra es la correcta y luego buscamos la definición cada uno. Eso está en la página 37 de su material. No sé si tienen alguna duda o pregunta de qué es lo que necesitamos hacer. Okay, let me stop. I need to show you something else. Necesito mostrarles algo más. I got the book here. Tengo el libro acá. Y como ahora tenemos, let me see how many people do we have now. Un, dos, tres, cuatro. Ok, voy a asignar entonces lo siguiente. Yahaira trabaja en la parte de la página 37. Elia trabaja en la parte de la página 38. Ya les voy a mostrar qué es lo que van a hacer. Emily trabaja en la 37, Fátima la 38. Azucena la 37 y Liliana la 38. Ok, a los que les mencioné en la parte 38 van a trabajar esta parte. Oops. No, hold on. Ok, lo de la 37 es esta parte, lo que ya les estaba mostrando. Y a quienes les mencioné la 38 van a trabajar en esta parte. Son parecidas las dos. La diferencia es que uno es A y el otro es B. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Encontrar qué departamento es. Luego, una definición y qué es lo que se hace en ese departamento. Pero primero trabajemos en esas partes. Alguien está escribiendo. Estoy fuera de casa. Voy manejando. Oh, okay. Be careful. Ok, entonces, para quienes no tengan el material, por favor, y les toca la parte 38, le pueden hacer un screenshot. Permítanme, voy a hacerlo más pequeño. Creo que está muy grande. Ok, ahí está. Y esta parte sería la 37. Bien, entonces también pueden hacer un screenshot de esto. Y luego hacemos la comparación.
Hi, teacher. Hello, Patricia. Sorry. Welcome. Tarde de trabajar y okay. Pues no he podido conectar hasta ahorita. Ok, no hay problema. Estamos trabajando en la página 37 de su manual. Sí, sí, sí. Fíjese en la página 37 donde dice Student Name. Okay. En la actividad 1 dice Vocabulary Practice. Si no, se lo muestro acá. Aquí lo tengo ya. Okay. Ahorita me pongo a trabajar en eso. Gracias. Ok. La instrucción dice scramble the words and describe them so your partner guesses. This is the name of the department. Usted va a ordenar las letras para ver en qué departamento es dentro de la empresa. Luego la definición y qué es lo que se hace. What they do there. Okay, teacher. Ok, en lo que están trabajando voy a actualizar la lista de asistencia a Adriana Raquel. Ah, ahorita está apareciendo Adriana. Azucena. Present. Okay. Brenda. Brenda is not here. Edgar Rolando. Edgar Rolando is not here. Edwin. Edwin. Hello, Edwin. Elia Yanira. Present, teacher. Ya volví. Present. Okay. Emily. Present, teacher. Thank you, Fatima. Present, teacher. Okay. Jocelyn Yahaira. Present. Two. Liliana Alejandra. Present. Okay. Marilyn. Marilyn. It's not here. Patricia Beatriz. Present, teacher. There. Teacher, a mí creo que me había mencionado, pero no me había podido conectar. Y justo cuando se estaba conectando mencioné su nombre y la vi que estaba ahí. Ok, thank you. Estableciendo conexión. Sí, thank you. Ah, ok, you're welcome.
Okay, I don't know if you already finished. I would like to know. Me gustaría saber si ya finalizaron. Okay. Tell me if you already finished. Me dicen si ya finalizaron, por favor. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. What you are going to do is very simple. Lo que van a hacer es bien simple. I'm going to explain again. You are going to work with somebody else, and what you are going to do is describe every word that we have here. Usted lo que va a hacer es como describir qué es lo que se hace en cada lugar, y su compañero lo que va a hacer es tratar de adivinar el nombre del departamento. Es decir, si usted ya tiene definido el 1, el 2, el 3, usted a través de esta pregunta, por ejemplo, de qué es lo que ellos hacen, su compañero tiene que adivinar de qué departamento está hablando. Y como cada uno tiene 3, van a ir uno a uno. Primero comienza uno, si la otra persona le adivina, entonces va acumulando un punto. Luego el que adivinó le lanza la descripción al otro y así. No sé si me comprenden. Yes, teacher. Okay. Veamos cuántos tengo. Tengo 9. Significa que en uno se van a quedar 3. Esperemos que a todos les funcione, porque a veces no funciona. Okay, let me create the groups. Okay, sí, ahí están. Esperemos que todos puedan trabajar en esta actividad, y ojalá no se nos presente ninguna
dificultad. Okay, here we go. Luego vamos a hacer la comparación ya con todos para ver si estaban ubicados.
Okay, welcome back. Hola, hola. Hola. Hi, teacher. Hi. Ah, yes, Ana. No, es que estaba monitoreando que todos estuvieran con sus parejas, pero los que están de oyentes, pues están ocupaditos haciendo algo. Y ya hasta el final me apareció que no habías, creo que quizás se le salió el, se salió de la plataforma, Marilyn. Pero no es lo que, lo que decía el chat. No. Porque al inicio en un grupo quedaron 3 asignados. O sea, nunca se queda nadie solo, al menos que la otra persona que está asignada no se conecte por algo de motivos. Así es que si ese fue su caso, las disculpas. I'm really sorry, Marilyn. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere iniciar with this activity? I suppose that you talk about this. What is number one? ¿Cuál sería la número uno? Production. Number one it is? Production. Okay, and what they do? What they do? Control and supervise the production work and inventory. The work first and inventory, okay. Thank you, that's correct. Number two. ¿Alguien más que tenga la respuesta del número dos? No sé si así se pronuncia, teacher. Purchasing. Purchasing. Okay, and the definition, what do they do? Human resource management. What else? ¿Qué más? Production equipment. Okay, production equipment. Okay, what else? ¿Qué más? ¿Alguien más que le ayude, por favor? Give a hand. Adquire real materials. Ah, they buy and acquire raw material. Okay, thank you. What about number three? What do you have in number three? ¿Qué hay del número tres? ¿Qué tenemos ahí? Number three, they recruit, they select and train new employees for the right job in the company. Try to guess. Human resource. Human resources. Okay, let me stop it here. Okay, try to. Okay, hold on a second, please.
Okay. Let us continue then. I'm having a problem with my charger. No sé por qué mi cargador no funciona. Cosa rara que nunca me ha sucedido. No me reconoce mi cargador, la máquina, y creía que estaba cargando, pero no. Dame un segundo, por favor. Necesito hacer algo. Increíble, pero cierto, mi cargador no funciona, no sé por qué. Y estoy a 9%. Any idea why is happening this situation? ¿Alguna idea? Hola, hola. Hi, teacher. Sí, estoy teniendo un problema porque me dice mi computador que no me reconoce el cargador y es el original de la máquina. No sé qué es lo que pueda estar sucediendo y estoy como a 9% de... Yo me amo. 9% de carga. Creo que tengo falso. No, porque la máquina... No sé. La máquina está nueva. Okay. No sé. Pero me dice de que no me lo reconoce. Y he estado conectado. Permítame un segundo. Primera vez que me sucede algo así. Y lo peor es que el tiempo va avanzando y la batería se está agotando. No tendrá otro, teacher. Es que es HP.
No, no funciona. Bueno, si la máquina se apaga, voy a iniciar desde otra computadora. Porque veo de que no, no me está... ¿Y si lo coloca desde otro toma? Ya lo probé, fíjese, pero no. No, es que tengo otra máquina conectada con en ese mismo y sí me funciona. Ok, hold on a second. Permítame un segundo, quiero probar eso. Ahí está. Asunto resuelto. Algo está fallando. Tiene un falso el cargador porque solo le pegué un par de toquecitos. Como sabemos los salvadoreños y ya. I was really worried about, but I'm okay. Okay, let us continue with the activity. Continuemos con la actividad, por favor. I'm sorry to do this, but suddenly it happened. Lo que más presto hago a veces, bueno, nunca me ha sucedido, pero siempre tengo dos computadoras conmigo. Pensando en que una de las dos falla. Okay, we have it here again. Okay, we were talking about the last one, the number three. Estábamos hablando del número tres. What can you tell me about? ¿Qué me pueden decir del tres? I already told you that in the number three, they recruit, select, and train new employees. ¿Cuál sería entonces el número tres? Yo tengo Human Resource. Human Resource Management. Era así. Ok, era Human. Human. Resources Management. Eso. Vamos a, se lo voy a escribir acá también. Para que no haya. Let me try to do it. Okay, el primero es, the number one, it is production, I guess. Se me dijeron, ¿cierto? Yes, teacher. The one is production. Okay. The second one. Poor. Chasing, right? And the third one. Human resources management, I guess. Yes. Okay, you got it there. The first one is production, the second one purchasing, and the third one human resources management. Okay, repeat. Production. Production. Purchasing. Purchasing. Human resources management. Human resource management. Management. Human resource management. Management. Yeah, eso viene de manager. O
Ok, veamos la parte B, el estudiante B. Lo vamos a ver desde el libro. Está cargando, pero tan lento mi computador que no sé qué le sucede. El corazón le está fallando, quizá. Va a querer un trasplante. Okay, this is part B vocabulary. It is the same. What about number two? What do you have in number two? ¿Qué tenemos en el número dos? ¿Qué tenemos en el número dos? Maybe I need to give you a distractions. Okay, and the number two. They developed and designed. They developed and designed. And also, they design new product and improve existing product. What is it? Hola. Hola. No sé si así se dice, teacher, pero es research and development. Okay, research. Research. ¿Cuál es el mío, blanquito? And development. Research and development. Okay. ¿Y cuál era el mío? Microphone. But it's not open. Checking. Sorry, baby. Sorry. Okay. What about number four? What do you have in number four? ¿Qué tenemos en el número cuatro? They research and identify what customer wants and needs. Marketing. Marketing. And what's going on here? Yeah, right here. Marketing. Marketing. Oh, okay. Marketing. And the last one, number six. Number six. Accounting and finance. Accounting. And finance. Okay. Okay, you have it there. And what they do? They keep the financials, record of transactions involving monetary inflow and outflows.
try to keep in mind. Tratemos de mantener eso en mente, por favor. Okay. I don't know if you have any questions so far from here. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, teacher. Okay. Todo bien, teacher. Okay. Let us make a review about the previous exercise. ¿Se recuerdan que les había dejado un ejercicio que hicieran? No lo hicieron. O sí lo hicieron. We talk about preposition. Do you remember that? ¿Se recuerdan que les dejé un ejercicio relacionado a las preposiciones? Yeah. Sí. Ah, ok. Veamos entonces si resolvimos o no resolvimos. I got it here. Okay, see for the correct alternative. Number one, farmer pick cherries summer in on at. Tell me. Which one is the right one, A, B, or C? Hello. Tell me. On summer. A. Ah, okay. Vea, si aprendió los conceptos de cuándo usar cada uno de ellos, es posible que de repente alguna palabra de estas no la va a entender. Pero si ya comprendió de qué está tratando acá, entonces va a tomar una decisión y va a decir, ah, está hablando de una estación del año. Ok, the next one says, Molly's birthday is Tuesday. So, we have only 2 days to prepare a surprise party. El cumpleaños de Molly es martes, so tenemos solo 2 días para preparar una fiesta sorpresa. ¿Será in, será on o será at? On. 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 Mm-hmm. Okay, number 3. Father's Day, I will give a nice present to my father. El día del padre le daré un regalo muy bonito a mi papá. What about here? In Father's Day, on Father's Day, or at Father's Day? In Father's Day. Okay, let us see number 4. The football match is 8 o'clock. Shall we watch it? Shall we watch it together? In, on, at. El partido de fútbol es a las 8. At. Ah, okay, at. Number 5. I get up early the morning and have a big breakfast. Me levanto temprano en la mañana. Será in, on, at. In. In the morning? In the morning. In. Uh-huh. Number 6. The bell rings noon and the student had their lunch. La campana suena al mediodía y los estudiantes almuerzan. Será in, on, or at?
In or on at. Tell me. At. At noon. At. Uh-huh. Okay. Sarah would like to get a nice pink dress. Her birthday, in her birthday, on her birthday, or at. In, on, at. Tell me. Literal B. Letter? Letter B. Letter B. Ah, okay. Luego veremos las respuestas. Yes. Okay. Number 8. My father sometimes comes home late. Night in night. All night at night. Tell me. Lo que veo, no me hicieron la tarea. I got you. I got you. Uh-huh. Number 8. My father sometimes come home late night. At. Only one say at. What about the rest? Okay, number 9. I will graduate from secondary school 2015. In. Okay, try to remember your answer. And the last one. Turkish people celebrate Children's Day. The April 23. In, on, or at? In. Okay, solo vamos a revisar esas. Comparemos con las respuestas que tenían ahí. Antes de hacer eso, veamos otra vez. Preposition of time, you know, at, answer, key. Okay. We use at to express a precise time. Vamos a usar at para expresar un tiempo preciso. At 5 o'clock, at 11:30 p.m., at lunchtime, at the moment, at midnight, at sunrise and sunset. When we are going to use on, we use on before days and dates. On Friday, on Monday, on 4 July. And now today, 4 July, United States is celebrated the Independence Day. On 17 March 1966, on Children's Day, on his birthday, on Mother's Day. Then we use in before months, years, centuries, and long periods of time. In November, in winter, in 2001, in the 20th century, in Stone Age, en la Edad de Piedra, no? That is called Stone Age. Okay, as you see the answer here, aquí están las respuestas. Necesito que me lean una oración cada uno. Who wants to start? ¿Quién quiere leer la primera? Ya con la respuesta incluida. Hello. Hello. Me, teacher. Okay, thank you. The meeting is going to start at 10 o'clock in the morning. No, at the one at the left, la de la izquierda, okay. Por favor.
farmers pick cherries in summer. Ah, okay. Okay, somebody else, the second one. Alguien más, la número dos, por favor. Me, teacher. Okay, do it, Madeline. Mom's birthday is on Thursday, so we have only today to prepare a surprise party. Okay, thank you. Number three. Número tres. Número tres. Me, teacher. Okay, do it, do it. On Father's Day, I will give a nice present to my father. Okay, on Father's Day, I will give a nice present to my father. Okay, thank you. Number four. Somebody else, alguien más, por favor? Yo, teacher. Okay, Patricia. The football match is at 8 o'clock. Shall we watch it together? Shall we watch it together? Lo veremos juntos. Watch it together? Mm-hmm. Yeah. Okay, thank you. Number five. Me, teacher. Okay, Rolando. I get up early in the morning and have a big breakfast. Okay, I get up early in the morning and have a big breakfast. Excellent. Somebody else, alguien más que quiera leer. Todavía tenemos varias. Okay, number six, a volunteer. Un voluntario que no haya leído, por favor. Número seis. The bell rings at noon and the students have their lunch. Their lunch, okay, thank you. Number seven? Number seven? Okay, do it. Vamos a ver, seven, ay, me perdí. El siete. Yeah, number seven. Sara, will I to help? I miss nice pink dress on her birthday. Yes, Sarah would like to get a nice pink dress on her birthday. Okay, thank you. Number eight. Me, teacher. Okay, go ahead. My father sometimes come home late at night. Okay, my father sometimes comes home late at night. Number nine. Mucho tiempo, no deben de pasar 5 segundos en que alguien más participe. Ya van 10. I don't need to be telling you all the time. Next, somebody else. No, ya no necesito estarle diciendo quién sigue. No, tan pronto termine, usted debe decir, oye, lo voy a hacer, porque de esa forma aprende. Number nine, number nine. Sin miedo al éxito. I will graduate from secondary school 2015. In 2015. Yeah, you missed the preposition. Okay, number 10, the last one. Turkish people celebrate Children's Day on the April 23. Okay, vamos a cambiar de ritmo para que se... Okay, tienen sus teléfonos, su computadora a mano, ¿sí? Ok. Veamos qué vamos a hacer.
Permítame un segundo. Lo que carga. Permítame un segundo que se me pierde la conexión. I don't know why I lost the connection. Bueno, esperemos que no se nos vaya la energía. Okay, ahorita se los comparto a través del chat. Un segundo, por favor. Ahí está, ese número es el que le va a pedir para poder entrar a la aplicación. Si alguien tiene problemas para hacerlo, me avisa, por favor. Solo le van a dar clic sobre. Me van avisando, por favor, si de repente alguien tiene problemas. Ahorita solo ha entrado Emily. Sigo esperando. Ah, tengo dos. Marilyn and Emily. Tengo a Azucena. Apareció Jocelyn, Adriana. I got five, I need more than five. Janira, Liliana. Somebody's missing. ¿Quién me falta? Edwin me falta. Roland también. Rolando, ¿no ha podido? Dicho me cargaba, pero ya pude ingresar. Ah, Elia. Ajá. Déjame ver cuántos hay. 8. ¿Quién me falta que diga a mí? Ay. Bueno, tengo quien ver Emily, Marlene, Azucena, Jocelyn, Adriana. Yanira, Liliana, Rolando. Who's missing? ¿Quién falta? Hola. Tal vez un oyente. Ya estoy, teacher. Estoy como Yanira. Ah, ok, sí. Entonces, ¿quién hace falta? Nos falta uno.
o una, porque solo tengo 8 y son 9. No sé quién es. Adriana ya está. Patricia, ¿será usted, Patricia? Acá estoy, teacher. ¿Ya entró a la plata, al juego? No me sale ninguna invitación, teacher. No, está en el chat de Zoom. Ah, oh, perdón, permítame, ahorita veo. Sí, ahorita entré. No ha entrado. No ha entrado. Ahí está, ahora sí. Here we go. Bueno, aquí vamos. Let us see, Madeline got the first, okay. Let us see the next one. Okay, next question. Wow, who's Azucena's on top now. Here we go.
Okay, next question. That's it. Okay, veamos los resultados. Let us see the result. Azucena, the third one, Rolando in the second one. If I want, I can download the results. Si yo quiero descargar los resultados acá, en una hoja de Excel, pero en este caso,
Creo, no sé si están viendo lo que estoy mostrando, no en, la, en Zoom, sino en, la, en el juego. Hola. Hola. Sí. Sí. Perdón, teacher, es que si estoy viendo la, el juego no puedo activar el micrófono. Ok, ahí están las preguntas que salieron bien y las que no. Ahí tenemos en puntaje, tenemos a quién, a Azucena. I am number one. Ya, 5,280 con un 75%. Rolando aparece con 4,790. Aparece Patricia, Liliana, Yanira, Jocelyn, Adriana, Emily, and Marilyn. Y de las últimas, Marilyn no pudo responder las últimas tres. Teacher. Hola. ¿Es mi impresión o cada vez que uno contesta es más corto el tiempo para responder? No, generalmente tenía 30 segundos. Entonces quizás por la presión sentía que era menos el tiempo. Sí, bueno. Acuérdense que esto es solamente un ejercicio, ¿no? En otras ocasiones se toma como nota el porcentaje que aparece acá. Es decir, el que está en top, si tiene el 75, tiene 750, si fuese así ponderado. Bueno, entonces nos salimos del juego. Espero les haya gustado. ¿Qué opinión les merece la actividad? Mucho nervio. Entretenido, teacher. Ah, okay. Lo ponen a analizar, a pensar. Lo he estudiado. Sí, pero si se dieron cuenta, las preguntas estaban bien, bien fáciles. Pero todo lo fácil tiene algo de complejo. Y lo complejo es usar exactamente las preposiciones estudiadas. Ok, let us go back again to the material. Regresémonos otra vez al material. Ok, hold on a second, please. Un segundo. Okay, let's go back to our material. Activity number two says simple present information question. Write 6 information questions using the WH word provided. Then ask them to a friend and write down the information. Okay, lo que van a hacer es que van a escribir 6 preguntas de información. Ya está la palabra ahí con la que va a iniciar. Y luego esas preguntas se las vamos a hacer a alguien. Ahí está what, when, where, why, which, who. Ok, comencemos por favor. Let us start now. Si la pudiesen hacer digital para luego compartir pantalla y ver cómo la tienen escrita, sería mucho que mejor.
Preguntas fáciles, no se compliquen. Si gustan, hagan una screenshot, por favor, de las 6 palabras que vamos a usar. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Let us do it now. Let us work now. Cuando pasé la lista, quien no estaba era don Rolando Arias, creo, ¿cierto? Sí, teacher, es cierto. No al, estaba resto, cuando... al resto ya, ya había llamado, ¿sí? Yo tampoco estaba cuando pasó la lista. Marilyn, déjeme decir, Marilyn. Yes, okay. Ahí está. Sí, ya está. It's done, right now it's done. Ok, tan pronto finalicen, me van avisando, por favor.
¿Alguna pregunta? Just teacher, ¿qué estás haciendo? Ok, vamos a ver. No le estaba entendiendo. Había un fit there. Okay, let us see if you already finished. Veamos si ya finalizó o no está finalizado. We have it there. The first one is what, second one is when, the third one is where, number four is why, number five is which, number six is who. Okay, if you had your question, what you are going to do is you are going to choose one of your classmates. Va a elegir a uno de sus compañeros y le va a hacer la pregunta. For example, I can ask you the first one. Yo podría hacerle la primera a alguien usando what. Veamos. Rolando. Are you there, Rolando? I'm here, teacher. Okay, listen my question. What are your hobbies? What are your hobbies? Si no me comprende la pregunta, me dice. ¿Cuáles son mis hobbies? Sí, ¿cuáles? What are your hobbies? My hobbies is work. Okay. Dancing. Okay. Singing, eat. Okay. okay. And also working is your hobby. Working is your hobby. Bueno, su trabajo también es, lo considera como un hobby, ¿no? Yes. okay. Okay.
I don't know if you want to continue with the second question, Roland. Si gusta, hace usted la segunda pregunta. Sería usando when. Y elige a quién. Para Patricia. Okay, Patricia, pay attention. Ajá, Roland. Vamos a suponer que estamos estudiando, Patricia. Okay, Roland. When is your class? My class is on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay, thank you. Okay. Patricia, you can continue with the question number three, please. Okay, teacher. Para, permítame, quiero ver. Que no sea lo que ya participaron. Necesito que todos se incluyan. Para Yanira. Okay, Yanni. Hola. Okay, where are you staying? Where are you staying? Lo último no lo entendí. Uh-huh. Where are you staying? ¿Dónde te estás quedando? My staying at house. Okay. Oh, okay. Yeah, the question is why. Maybe is the there that sometimes it's difficult to understand it. It is like if I ask you, where do you work? Where do you work? Okay, Elia, Yanira, continue with question number four. Bueno, veamos, Patricia. ¿Ya participó? No. Yes. Yes. Emily. Emily. Yeah, it's there. Yeah. Jocelyn. No. You can ask Emily. Oh, Emily. Hola, Emily. Hi. Hola. What do you do? ¿Cómo? What do you do? Question number four. Otra. And the number four. La número cuatro. No, oh, perdón. Si... Ay, le comprendí. Bueno, we are you sleeping? Okay, the question is, why are you sleeping? Why are you sleeping? Sí, esa es la número cuatro. Why? Why are you sleeping? Emily? Why are you sleeping in your office? Emily, why? ¿Por qué you are sleeping in your office? ¿Por qué está durmiendo en su oficina? Emily.
I started porque estaba cansada. Because I feel tired. Yes. Okay, Emily, could you ask the question number 5 to somebody else, please? Number 5, ¿verdad, teacher? Yes, number 5. Primero la persona y después la pregunta, ¿verdad? Yes. Elija. Marilyn. Hello, Marilyn. Hello, hello. I'm here. Emily is going to ask you a question. Which, what have the stakes? Which was a big text? Could you repeat the question? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Which, así verdad, teacher? Which was a big text? ¿Cuál fue el mejor examen? Okay, my best test I remember was exam about cook, because and I was starting cook and at a back, and yeah, I remember that this exam was the best. Okay, and the number 6, Marilyn, do you want to ask to somebody? Who? La última pregunta, que sería who? A cualquiera, ¿verdad? Yeah, you can choose. Ahí está, bueno. Ahí hay alguien. No sé quiénes no han participado. Que levanten la mano los que no han participado. Jocelyn, say hello, Jocelyn. Ajá, I got you, Jocelyn. Ahí está Jocelyn, ok. Yes. Who? Okay. Who is your motivation in your life? Jocelyn. Repeat, please. Yes, of course. Who is your motivation in your life? ¿Quién es la motivación de su vida? Okay. My mother and my brother. Sister, iba a decir después de repetir. No, tengo sister. Ah, bueno. Pero sí iba a decir sister. Si la tuviera a la par, brother. Se arrepintió. Okay, let me check out the attendance again. Voy a revisar de nuevo la asistencia. Adriana. Estoy present. Present. Okay, thank you. Azucena. Present, teacher. Brenda. It's not here, Brenda, today. Okay, Edgar, Rolando. Present, Roland. Teacher. Okay, present. Edwin, Giovanni. Perdió la connections. Elliot. Yanira? Present. Okay. Emily?
Present, teacher. Okay, thank you, Fatima. Fatima. Perdió la conexión. Jocelyn Yajaira. Present. Está. Don José David. No. Liliana Alejandra. Present. Okay, thank you. Marilyn Alejandra. Present. Okay. Okay, before you go, antes de que se vayan, por ahí les envío un mensaje hoy tarde, que ya actualicé el cuadro de notas, pero he encontrado que algunos todavía no han hecho ni el midterm exam, que era para la semana anterior. Entonces, les pido de favor que en su tiempo que tengan por ahí, vayamos avanzando para que ya la otra semana, terminando el módulo de una, yo enviando las notas, porque no, a mí no me gusta esperar una semana. Si yo el módulo lo termino hoy, el día de mañana a las 8 ya debo de tener mis notas y enviar mis cuadros. Entonces, es necesario que usted también vaya al día para que al momento que yo envíe ese cuadro, no vaya vacío. ¿Me comprende? ¿Ah? Okay, teacher. Yes, teacher. Okay. Sí, por favor. Porque a mí no me gusta pasar, que pase 2 días, 3 días, porque se me va a olvidar. Entonces, yo termino hoy, sé que antes de las 8 del siguiente día ya debo de mandar esas notas. Generalmente, después de que termino, si por ejemplo ahora fuese la encuesta, porque hacemos una encuesta de satisfacción, de ahí de una me quedo ya cuadrando. Entonces, le suplico que usted tenga... Por eso se le dice de que cada viernes usted debe de tener ya como cerrada la semana. En este caso, como llevamos un día de desfase por el 17, por eso es que nos toca así. Porque este review debimos haberlo hecho viernes, pero como llevamos un día así de desfase, entonces por eso es que lo estamos haciendo así. Ya estamos bastante cerca de finalizar. Prácticamente el día de mañana iniciamos la semana 4 y terminaría el día lunes. Y se terminó el módulo 1. Y usted va a decir, aprendí, hice esto, hice lo otro. Por eso les pido de que participen, que aprovechen el espacio que tienen. Es necesario. Bueno, conforme al listado, la persona que le correspondía el día de hoy, déjenme ver quién es. Esta es la clase número 15. No sé si I got a Liliana, está de oyente, quizás está ocupada. Bueno, si Liliana me está oyendo y tiene el espacio, con gusto me voy a quedar para atenderla. If not, maybe it's busy. Well, maybe in another day could be. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Try to resolve all the exercises that you have in the platform. Por favor, trate de resolver todos los ejercicios que tienen la plataforma, porque de ahí es donde salen sus notas. Entonces es necesario que vayamos al día. Okay, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Azucena. Sí, ¿verdad que la nota es en porcentaje que sale, verdad? Sí. Es en porcentaje. Generalmente eso se reduce a la semana. En la semana, por cada semana le va dando un porcentaje. Pero la podemos ver donde dice progreso. Más creo que sí. Vale. Más creo que sí, no sé realmente, pero más creo que sí, no sé si es que le va a salir un gráfico o algo, pero debe de haber algún lugar donde la puedan ver.
Así es que todavía tengo personas que el midterm no tienen nota, entonces es necesario que tengan eso para poder promediarles. Ok, si no hay algo más que agregar a la presente, damos por cerrado el día de hoy. And I hope to see you tomorrow. Okay. Good night. Good night. Thank you. Good night. Okay. Bye. 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 See you tomorrow, teacher. Okay, see you.